historia que tanto abuelos, padres, tíos, bueno, un montón de generaciones se ha dedicado a la cantería. En la plaza del pueblo también hay una fuente hecha con la piedra que ha salido de aquí. Aquí es donde se hacía todo, donde la gente vivía de sacar esta piedra y bueno, la tienen como mucho orgullo. Bienvenidos, bienvenidas a Marcos Genopolo. Estamos en un nuevo vídeo y estamos en Mingorría. Estamos aquí a la salida del pueblo porque vamos a hacer una ruta hacia la cantera de esta localidad que me enseñaron el otro día en una marcha organizada por la Asociación de Vecinos de La Tusa y Asociación de Vecinos de la Cantera Grande aquí en Mingorría. Compartí con ellos una maravillosa jornada donde hicimos una excursión y entre otras cosas pues vimos lo que os voy a enseñar hoy. Estuve conociéndolo y me gustó tanto que quería compartirlo con vosotros. Así que vamos a empezar vídeo. Vamos a ir hasta esta cantera que también tiene una zona de abandonada donde estaban los antiguos barracones y bueno, lo vamos a disfrutar mucho. Un sendero que empezamos ahora mismo aquí en Mingorría, ya la veis detrás de mí. Y nada, poco más. También deciros, ¿os habéis fijado? Luego os cuento más. Así que nada, empezamos camino, empezamos aquí en Mingorría, camino de la cantera grande. Empezamos ruta y comenzamos con la explicación e introducción del lugar y esta vez volvemos a Mingorría, en la provincia de Ávila, para conocer sus canteras. Para empezar, cogeremos el coche desde Ávila y por la carretera en dirección a Valladolid iremos hasta Mingorría, en apenas 13 minutos, ya que solo nos separan 12 kilómetros. Fácil y sin pérdida, pues en la misma carretera se encuentra esta localidad. Si venimos desde Madrid serán 118 kilómetros, tardando un total de 1 hora y 22 minutos. Una vez allí empezaremos a andar por los caminos de tierra que se muestran en la imagen, primero cruzando la carretera y luego atravesando las vías del tren. En total 3 kilómetros hasta la cantera grande, siendo 6 kilómetros entre la ida y la vuelta a la localidad. Yo tardé una hora y media más o menos en hacer la ida, pero si paráis o tomáis fotos, pues un poquito más, pero en verdad se puede dedicar una mañana tranquilamente en ir y pasar allí el tiempo viendo la cantera y los edificios colindantes que hay en esta antigua instalación. Un lugar que disfruté mucho y que si vais a conocerlo os pido respeto por él, para que los demás podamos admirar cómo era este lugar y no quede en el olvido. Por lo demás ya solo queda disfrutar y ver las imágenes, así que allá va el vídeo de mi experiencia en la cantera grande de Mingorría. ¡Comenzamos! Un par de cosas importantes. La primera, la vía del tren. Tenemos dos pasos un poquito peligrosos, ¿vale? Desde Mingorría, porque uno hay que cruzar la carretera nacional y no hay paso ni hay nada, simplemente, pues bueno, a tu buena suerte. Así que cuidado primero con eso. Y segundo, aunque hay menos tránsito, evidentemente, pero ojo con la vía del tren, porque pasan trenes y, bueno, pasan los trenes con destino, creo que a Valladolid y, bueno, trenes de mercancías. Así que también tenéis que tener cuidado aquí. Menos peligroso, insisto, porque con los coches, pues van más a menudo, pero echar un ojo, tanto izquierda como derecha para pasar, que nosotros ahora nos toca subir ahí con destino a la cantera grande. Así que continuamos descubriendo los maravillosos rincones que tiene Mingorría, así que vamos a cruzar con cuidado y a ver la cantera grande.
hemos llegado, pero que no hemos acabado el vídeo, porque estamos en la cantera chica. Ahora tenemos que bordear por ahí e ir hacia la cantera grande, que está aquí escondida. Y bueno, vamos a empezar con las imágenes, pero nos queda eso, cantera chica, cantera grande. Tenemos que ver los edificios antiguos, la tolva de carga. Nos quedan bastantes cositas, pero bueno, también he parado aquí por lo que os había dicho al principio del vídeo. Habéis visto detallazo de Claudia, una suscriptora que bueno, que me ha hecho este pedazo de regalo y para apoyar al canal. Y aquí estoy promocionándolo. También tengo la camiseta, ahora no la puedo sacar, pero camiseta, sudadera, y la verdad es que es una pasada venir con el logo del canal. Y es un detallazo que, bueno, quiero agradecer públicamente, y estoy aquí súper orgulloso y súper contento de tenerla. La primera vez que la estreno, porque estamos en septiembre y aunque todavía hace calorcito, pero ya empieza el fresco, se nos acaba el verano. Así que muy, muy, muy contento de tenerlo. Ya aprovecho, hablando de esto, que siempre pido el apoyo al final del vídeo, y a veces pues yo creo que la gente se cansa antes y no lo llega a ver, entonces lo meto aquí en medio del vídeo. Apoyadme un poquito, anda, que hay ese botón de suscripción que a mí me ayuda mucho, con los me gustas, con, por cierto, el tren, ahí se vio algo, con los me gustas, con los comentarios en la cajita, bueno, darme todo ese apoyo pues para que podamos difundir estos lugares tan bonitos que tenemos aquí, y también pues para que podamos crecer un poquito más. Así que bueno, lo dicho, Claudia, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por el detallazo, mi más sincero agradecimiento, un besito, y nada, seguimos, que nos queda vídeo, que nos queda todavía ver las dos canteras, la grande y la chica, y nos queda también ver la zona de las oficinas, de los edificios abandonados y la tolva de Renfe. Seguimos. Aquí estoy en la cantera grande. Fijaos todo este socavón que tenemos aquí. Nosotros venimos de ahí atrás, justo de por ahí, que ahora regresaremos. Pero fijaos cómo han ido ganando, picando a la montaña, terreno, y está justo el corte. Mingorría, que tanto abuelos, padres, tíos, bueno, un montón de generaciones se ha dedicado a la cantería. En la plaza del pueblo también hay una fuente hecha con la piedra que ha salido de aquí. Mucha piedra también de esta, creo que llegó también para el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Entonces, bueno, pues aquí es donde se hacía todo, donde la gente vivía de sacar esta piedra. Y bueno, la tienen como mucho orgullo. Hay incluso un restaurante que también se llama Los Canteros, aquí en Mingorría. Y bueno, pues es un sitio que yo desconocía, que os puede decir, bueno, solo es un hueco, ¿no? Bueno, es que tiene mucha tradición, porque la gente del pueblo venía aquí a trabajarla y a ganarse la vida. Y es una zona en la que la tienen mucho cariño. No obstante, ahora tenemos que volver hacia atrás y vamos a la zona que más me gustó, que es la zona de las oficinas, de los barracones, de los hilos de piedra. Un pequeño complejo ya abandonado. Ya sabéis, los que me conocéis más, que a mí me encanta y disfruto mucho de las zonas abandonadas, del óxido, la madera, de la piedra, bueno, de todas estas cosas que están así más abandonadas. Y bueno, pues ya evidentemente se abandonó en su momento. Queda también una tolva de carga de Renfe, que ya hemos visto algo. Entonces vamos a esa zona, que es la que más me gustó, la que vamos a disfrutar más. Y una vez allí, pues ya dejaremos el vídeo. Así que nos despedimos de la cantera grande y vamos hacia la zona de las oficinas. Thank you.
detrás de mí está esta instalación que tiene la torre, como veis, donde venía la electricidad para abastecer a toda esta zona, unos barracones, las oficinas y luego también esto que tenéis detrás de mí, que son los silos donde guardaban la piedra. Que ahora nos acercaremos, veremos la tolva y nos despediremos. Pero bueno, como se me está haciendo un poco largo el vídeo, pues he querido también parar por aquí para, pues bueno, hablar un poquito de esta zona. La pena, lo de siempre, pues que hay mucha basura, escombros, viene la gente aquí a tirar las cosas, hay un montón de goma quemada, no sé qué sentido tiene. Me he encontrado también una bolsa de palitos de merluza, que carajo, ha venido esta bolsa hasta aquí, en fin, de estos descongelados, o sea, no tiene ningún sentido, pero bueno, aquí está, y ya os digo, pintadas, rotos, lo bueno también es que había una escalera de mano, no sé si la habéis podido apreciar, han quitado también las 3 o 4 iniciales para que la gente no suba, porque si no, pues por ahí hay electricidad, ¿vale? Lleno de grafitis, un montón de botes de pintura, bueno, un poco lo de siempre que nos encontramos en estos sitios, pero por lo menos podemos recordar con esta estructura, que a mí me encanta ver los hierros, ver el cemento, ver todo, pues esta antigua profesión que tenían aquí de la cantería, de sacar piedra de este lugar. Me encanta este sitio, me encanta ver estas cosas así abandonadas y recordar un poco cómo fue antaño, o imaginármelo al menos, ver un montón de conductos y cosas que se me escapan un poco al conocimiento de ver qué eran o qué hacían. Y bueno, muy, muy contento de haber acudido a aquella marcha de la Asociación de la Tusa y de la Cantera Grande para poder descubrir estos maravillosos lugares. Así que bueno, voy a trastear un poquito más por aquí, voy a donde la tolva, que es donde acabaré el vídeo, y una vez allí pues me despido. Así que un poquito más y acabamos vídeo. Aquí estamos en esta tolva donde subían la grava hasta aquí arriba en estos almacenes y por aquí, por estas tolvas de aquí, tres en concreto, tiraban la grava o la piedra o lo que sea a los vagones o los trenes, lo que fuera, y embarcaban para su lugar de destino. Creo que más o menos os he enseñado todo, creo que fue todo lo que vimos aquí en esta excursión de la Asociación de Vecinos de la Tusa y también la Asociación de la Cantera Grande, y a mí me gusta mucho, la verdad es que quedé sorprendido porque no pensaba que estuviera aquí tan cerca, no lo había visto, y ya sabéis, los que me seguís en el canal, que a mí estos lugares me chiflan, me encantan. Así que bueno, lo he compartido con vosotros gracias a estas asociaciones que me lo pudieron enseñar, y ahora compartiéndolo para que vosotros lo veáis. Por cierto, respeto, lo que digo siempre en estos sitios, están abandonados y tal, pero no hay ni que hacer esos grafitis que hemos visto, ni tirar basura, ni saquear, ni nada. Quedan unas fotos muy chulas, quedan unas fotos bien bonitas para ver, puedes admirar el paisaje, esta zona, recordar un poco lo que fue este lugar, pero fuera de ahí, nada más, ¿vale? Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, yo ya me despido, me retorno, voy a venir por el mismo sitio otra vez, así que en principio no hay nada más que sacar nuevo. Habría otra posibilidad de camino, que es campo a través y tal, pero yo prefiero seguir por los caminos. Y poco más que deciros, que no he tenido la suerte de que aparezca también un tren para enseñarlo, que eso ya hubiera sido el fetén del vídeo, pero por lo menos hemos disfrutado en esta ocasión. Muchísimas gracias por estar ahí, ya sabéis el apoyo, como os he dicho anteriormente, seguro que me dejáis un like, seguro que os suscribís los que me veáis, y gracias por estar ahí, cualquier cosita me escribís. Un abrazo grande y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo, chao.